Bueno, lo pongo así un momento para hablaros del orden. Muy sencillo, como siempre digo. A mí me gusta siempre compararlo con el piano. En un piano tenemos a la izquierda los sonidos graves, oscuros, y a la derecha los agudos y claros, brillantes, ¿de acuerdo? Para ordenarlos en la paleta, obviamente, no puedo hacer, tengo que hacer dos líneas, pues he hecho como un círculo, ¿no? He empezado de aquí, de derecha a izquierda, claros y oscuros, y doy la vuelta por aquí. Que Claudia es pianista, no sé si lo vi en algún video, sí, probablemente sí. Entonces me parece muy bonita que haga esa correlación entre su perfil músico, perfil artista. Me recuerda incluso a algunos chefs que presentan los platos de acuerdo a las notas más graves y las más agudas. Eso lo encuentro muy poético. Yo siempre pienso en los colores desde un estudio de color como muy cuadrado, pensando en escalas de longitud de onda, en escala tonal y en escala cromática. Pero ella lo hace casi como si fuese por notas musicales. Eso está muy bonito. Entonces, primero el blanco, luego los amarillos, naranja, rojos. Aquí ya de rojos pasamos a violetas, porque digamos que los violetas están entre medio del rojo y del azul, ¿verdad? En el círculo cromático. Entonces, violetas. Aquí al lado del rosa ya he aprovechado para poner el wisteria y estos tres apasteladitos que me gusta tenerlos juntos. Y luego ya azules, verdes. El verde estaría entre el azul y el amarillo que viene después, aquí en el, si siguiéramos el círculo. Y después de los verdes, los oscuros y... Ella tiene un orden de lectura en el que hipotéticamente los colores irían transicionando en una línea recta, pero bueno, como la paleta está dividida en dos segmentos, va poniendo los agudos y luego abajo los fríos y los tierras. No sé, está. Igual sigue siendo una escala tonal, pero me gusta su perspectiva. Tierras. Este, el ocre amarillo está, me gusta que esté con los tierras, que además lo digo porque una persona una vez me preguntaba, un suscriptor, que por qué no ponía el ocre amarillo con los amarillos, porque se considera más tierra. Entonces, además en las cartas de color, en esta por ejemplo, también suele estar con los tierras, ¿ves? Que de hecho el ocre está elaborado también con esa raíz, ese pigmento es tierra, es terroso, y no lo ponen junto a los amarillos por eso. De hecho se refiere a que en la carta de colores de Daniel Smith está ubicado con todos los colores tierra, podría verse como el tono más alto de los colores tierra, del café más elevado, ¿ya? De hecho los ocres son colores que tienden a ser bastante sedimentarios por esto mismo, porque tienen peso. Yo, sin embargo, pese a que así lo ubique en la paleta de Daniel Smith, que obviamente tiene un sentido en relación a sus otros pigmentos, sí lo pondría junto a los otros amarillos en términos de contaminación. Generalmente tenemos que tratar de poner los colores más similares entre sí, el uno al lado del otro, para que al momento de pasar el pincel no se nos cargue de otros colores. En este caso ya lo tiene al lado de un verde. Y obviamente es probable que si pasa el pincel, ese amarillo vaya a tender a ponerse muy verde, mientras que los amarillos que están junto al naranja, pues si el naranja pasa, como hay mucha más similitud en tono, no sería tan terrible, es mi apreciación. Que me iba a confundir e iba a coger los colores de aquí. Pues empezamos por el blanco de titanio. Este error que ella comenta no es menor. Dice, ay, estaba que me confundía con los colores de su paleta antigua que la tiene al lado, me imagino, para mostrar el contraste con su nueva paleta. Pero es importante porque cuando estamos configurando paletas, si tenemos a la mano otros colores, es muy fácil confundirse. Así que está bueno el comentario, ese disclaimer que ella hace de, ay, cuidado. De hecho, me habría detenido a decir como tip, si estás trabajando en una nueva paleta, ojalá tenla sola y dale su espacio en la mesa para que esa paleta respire y tenga su momento. Obviamente no se va a ver nada. Voy a hacer un poco, pues, el tono más opaco y más sólido. Y por aquí le vamos a añadir un poco más de agua para ver bien la transparencia de cada tono. Ocupa blanco de titanio. También es una opción que yo le digo mucho a mis alumnas y a mis alumnas. De hecho, a veces les digo que ocupen wash blanco. El wash o la témpera profesional suele ser muy espesa, así que si lo vamos a ocupar en una acuarela, hay que tal vez diluirlo un poco porque tiene mucho thickness, espesor. Pero sí es cierto que el blanco de titanio es bastante más consistente y sólido y te permitirá mezclas más concretas que con el blanco de China. La mayoría de las paletas traen blanco de China, de paletas de acuarela, pero no. Si vamos a armarnos una paleta nosotras y nosotros, súper buen punto ahí para Claudia o por Claudia, el blanco de titanio. Amarillo Nápoles. Bueno, comentamos el blanco titanio. Blanco titanio
me gusta más que el blanco de China porque es más opaco. Y para dar consistencia, a veces en algunos tonos de la nieve e incluso del cielo, y que algunas transiciones de degradados concretas nos queden mejor, el blanco va muy bien. Además, también con el blanco podemos dar toques de luz muy concretos. Aunque estos toques de luz los solemos hacer con el wash blanco, ¿eh? También muchos ya lo sabéis, ¿eh? Venga, y por aquí más agua para ver la transparencia. El amarillo Nápoles, estupendo para algunas bases de luz del cielo, para bases de luz cálidas en la nieve, cuando la nieve nos refleja tonos luminosos, ya sea del cielo o de las ventanitas de una casa. Y para algunas bases de paisaje urbano también puede estar bien, para algunas casitas claritas. Ok, acá ella pone amarillo de Nápoles. Este es un color... es un color que es complejo. Ella lo sugiere para hacer sombras cálidas en la nieve. Como les decía al principio, Claudia es paisaje, entonces entiendo que a ella le haga sentido. Particularmente recordemos que el amarillo de Nápoles tiene blanco, entonces es como para mí es un blanco crema. Si yo fuese a trabajar una paleta de esenciales, o una paleta ojalá lo más concisa o coherente posible, si ya tengo Bandai, Cosiena o sombra tostada y tengo blanco, por ahí prepararía aparte mis cremas. Obviamente también yo creo que tengo un sesgo con el amarillo de Nápoles porque ella lo usa en el paisaje de una forma muy coherente, pero yo también he visto muchas profesores que lo utilizan como referencia para retrato, y como es un color que ya tiene blanco, espesa todo, a veces lo usan en la primera capa. A ver, no es que sea enemiga del amarillo de Nápoles, todos los colores son útiles en el momento adecuado, no hay ningún color que sea equivocado o errado, pero para una selección de paleta me llama la atención que lo elija. Amarillo Hansa medio. A mí me gusta este porque es un tono más realista, más que el amarillo limón, y entonces como yo ya con un amarillo en mi paleta ya me basta, y me gusta mucho lo brillante que es. Y el amarillo sobre todo se usa y lo uso para mezclar con tonos azules para obtener según qué verdes, es muy bonito. Y luego pues para algunos tonos artificiales, ¿no? Amarillo Hansa medio, como les decía, es más realista que el amarillo limón. Me parece una opción súper asertiva. Diría que es el amarillo ideal para tener en una paleta. En mi canal de Patreon, si te quieres suscribir, hay una clase que se llama de hecho La paleta perfecta, donde hablo de los colores y los momentos ideales para usar cada color. Y definitivamente el amarillo Hansa tiene su brillo y tiene su protagonismo. Así que eso está bueno. Naranja de cadmio. Bueno, para algunos cielos, para según qué puestas de sol, es un tono muy bueno, muy brillante y muy intenso, ¿eh? Tiene muchísima fuerza. Definitivamente los colores que voy viendo acá, con la excepción del amarillo de Nápoles, pero con el blanco de titanio, este amarillo, este naranja, me habla de una paleta que tiene mucha consistencia, ¿ya? Que cuando se empiezan a hacer mezclas es difícil que estos colores se vayan a neutralizar entre sí, aunque el cadmio igual tiene sus particularidades. Eso es otra cosa, lo que comento en mi clase de Patreon. Pero es un naranja precioso, sobre todo los colores de Daniel Smith, como tienen esta fineza en el pigmento, hace que, bueno, se vea rica la paleta. Rojo escarlata, es un rojo cálido, también muy vivo para algunos tonos artificiales, y luego para trabajarla con su complementario, para hacer sombras. El rojo con el verde pues nos puede dar sombras más intensas, más realistas. El rojo escarlata es un color del que yo hablando por mí, tal vez prescindiría y me iría, por ejemplo, a un vermellón. Si lo que quiero es un rojo cálido, el vermellón, por ejemplo, en combinación con el cobalto, hace unos colores pero joya. Y por otra parte, también hay rojos que tienen una intensidad y una resistencia en términos lumínicos, incluso de conservación ante la luz, mucho más estable. Pensaría en rojo pirrolo o el rojo lo voy a insertar acá. Esto os lo explico en la escuela, ¿eh? Pero básicamente elijo carmín en contraposición al alizarin crimson, aunque se parecen un montón, pero prefiero el carmín porque es un poquito más frío, y el tono más frío así en el rojo ya me gusta, porque además ya tengo este que es muy cálido, ¿no? El escarlata. Y el alizarin crimson tiende un poco más
a ser un poco más cálido, ¿eh? Y mira, y este igual para mezclar, añadir un puntito de carmín. Hablando de que eligió el carmín, que siente que el Alizarin Crimson muchas veces o tiende a ser un poco más cálido. Yo no lo creo, creo que ambos son fríos. Pensaría tal vez más en la estabilidad del Alizarin. Pero, vale, como les digo, yo veo que ella lo referencia mucho a un contenido que subió en su escuela y habría que ver cuáles son sus argumentos como profesora. Pero en esta paleta he decidido que sigan los violetas. Es decir, quitamos los tierras de aquí, ¿no? Y ahora vienen los violetas, ¿no? Aquí tengo un violeta. Y he decidido que en este caso he preferido poner ya los tierras al final, justo con todos los oscuros. Simplemente fue una decisión estética, ¿eh? Aquí di prioridad a poner los tierras al lado del rojo y aquí he preferido al revés, ¿no? Detrás de los rojos ya poner los violetas y dejarlos para el final. Sé que es una decisión estética, meramente como dejar los colores más oscuros que tienden a ser los tierras al final, pero además de estética, a mí me parece una decisión inteligente porque los colores tierra tienden a utilizarse mucho para hacer sombra. Y no hablo como sombras en términos físicos de poner un objeto y sombrearlo. Hablo de hacer contrastes o restar luminosidad en distintas áreas. Así que como son colores que se utilizan mucho para mezclar, me parece inteligente ponerlo al final para no contaminar. Tal vez a eso se refiere ella con fines estéticos, que es como que mantener la paleta limpia. A mí me hace todo el sentido del mundo. Entre medio he añadido ahora el rosa de quinacridona y el burdeos para tener más tonos alilados, para poder jugar un poco más con los tonos de las flores en caso de que el motivo que esté pintando sea flores o otro elemento más vivo. Yo creo que los quinacridona en general como pigmentos son una joya en el color, sobre todo en la acuarela, que siempre conviene sumar. Siempre va a sumar a tu paleta. Hablo mucho de eso en mi clase de la paleta perfecta de Patreon. Creo que es una decisión súper asertiva. Ella dice que acá lo suma pensando, por ejemplo, en motivos florales, lo cual obvio me hace sentido. Y también tiene un burdeo, que es una versión un poco más profunda de este color. Yo habría prescindido del burdeo. O sea, no, el burdeo es precioso. Yo si pudiese tener todos los colores de... todos los colores de Daniel o de Daniel Smith los tendría, pero pensando en una configuración de esta paleta versátil y al mismo tiempo concisa, habría omitido un poquitito el burdeo. Yo creo que con el quina y con algún toquecito de azul o incluso de tierra estaría más que resuelto. Ahora, el púrpura de quinacridona, este sí que es este que tengo aquí en la paleta, este ya lo tenía. Para mí este es un tono, un lila súper esencial, es un morado precioso, es muy... un color joya, en verdad cualquier quinacridona está bien tenerlo en una paleta esencial. Yo con el rosa y el púrpura ahí habría hecho una mezcla. Ahora, para trabajar en estudio, porque creo que es importante decirlo, para trabajar como en casa, in situ, donde quiero tener la mayor variedad de colores, sobre todo pensando en esta idea de mezclar la menor cantidad de pigmentos posible, de más que hay que tener un burdeo, no digo que hay que tener solo 5 colores y no adquirirlos, hay que tenerlos todos. Yo soy la primera que le hablo a mis alumnas, a mis alumnos de adquiere este, hazte con este, vale la pena tener este, todos los colores suman. Pero teniendo en este caso en esa paleta estos dos, yo ahí el burdeo lo encuentro como un color de transición que tal vez no era tan necesario. Potente, morado, muy bonito, muy, muy azulado, ¿no? Fíjate en la transparencia. La verdad, el púrpura quinacridona es precioso. Y su versión más lavada, esto que ella muestra acá a la esquina, cómo se vuelve ese morado, no, es que es exquisito. Y en verdad diría que mi favorito es el de Daniel. Aquí el el ópera pink. Qué lío de rosas. Un color muy especial, ¿eh? Para según qué flores. También se puede usar para el cielo. Bueno, este... hice un vídeo de este color. Es un color súper fucsia, ¿eh? Tiene... añade... ópera rosa. Está diciendo que tiene un vídeo sobre ese color, un vídeo, ya estoy hablando española, un vídeo sobre ese color que definitivamente quiero ir a ver porque estoy segura de que Claudia lo explica súper bien y cómo suma. El rosa ópera es un color complicado, pero no complicado porque sea difícil manejarlo, sino porque destaca en sí mismo y tiene mucha vibración. Para una paleta
me la pensaría mucho si de decirle a una alumna te hace falta el rosa ópera en tu paleta. A menos, por supuesto, si te gusta pintar flores, si tienes una tendencia a los colores como más pop, a digitalizar, o los colores con una tendencia más plástica, menos orgánica, esa es la palabra, porque el rosa ópera es prácticamente un rosa neón. Es súper, súper vibrante. No sé si estoy siendo purista, tal vez estoy siendo demasiado tradicional. Yo lo sumaría a otra paleta donde tuviese una selección de colores especiales y donde estuviese pensando en añadirlos por tal motivo. Sí, eso pienso. El pigmento fluorescente esto. Pigmento fluorescente. Para cielos incluso. Y luego para mezclar con otros tonos, pues por ejemplo con un naranja. Tú mezclas un naranja con esto y te sale un tono súper vivo. Y bueno, ya te salen muchos colores también pues para flores. Y ya te digo, incluso para el cielo. Si lo combinas con naranja te salen colores muy hermosos. Tratándose del naranja cadmio de Daniel Smith, no tengo dudas. Para cielos me cuesta visualizarlo, pero recordemos que los colores siempre son su mejor potencia cuando están en la pintura jugando con otros, por contraste. Como que un color solo, aislado, no tiene sentido, sino junto a qué otros colores está. Tengo mis dudas, tengo muchos sentimientos encontrados, no sé si me estoy sintiendo un poco tradicionalista, jamás habría esperado decirme esto a mí misma, porque es un color exquisito, yo lo tengo, sí lo tengo, lo he comprado muchas veces, lo ocupo, pero nunca lo habría puesto en una paleta. Bueno, finalmente las artes son para ser rupturistas, así que está súper bien. El Wisteria, color estrella. Que los que me conocéis ya sabéis que lo uso mucho, ¿eh? Para hacer cielos y nieve, pues bastante, ¿eh? Igual que el lavanda, ¿eh? Y este tono lleva blanco. Es una mezcla de blanco y magenta. ¿Ves? Y se llama Wisteria, pues por el nombre de la flor de este tono. Es un color que yo sé que a ella le gusta mucho, lo ocupa con mucha fuerza. Es un color que es como insignia de su personalidad como pintora, obvio que está bien sumarlo. También dice que hace lo mismo con el lavanda. El lavanda, lo mismo. Se llama así por el tono de la lavanda. Y también es un color apastelado que lleva blanco. Yo en el caso, por ejemplo, de estos colores que son apastelados y que tienen blanco y son los motivos por los cuales yo no los sumo siempre a mi paleta, los colores con blanco tienden a espesar muy rápido la pintura. No quiere decir que no pueda usarse, por algo el color existe y por algo hay gente que hace maravillas con estos colores, pero definitivamente tiene que haber un manejo y un acompañamiento para saber darles el uso adecuado a estos colores. Si solo lo tomas porque te gustan los colores pasteles y crees que y lo pones y lo tiras en el papel ya para comenzar a pintar algo pastel, es muy probable que te agrise o te baje todos los demás colores con mucha facilidad. Repito, ella tiene una escuela, ella esto tal vez lo dirige a sus alumnas o para que varias personas se sumen a su escuela, y estoy segura de que en sus explicaciones tiene un sentido, pero solo saber ocuparlos. En todo caso, como colores obviamente son preciosos. Al siguiente, el turquesa azul de cobalto, un color imprescindible este para según qué tonos del mar. Bueno, estupendo este, ¿eh? Luego mezclado pues con otros tonos como algunos azules, y es un turquesa excelente para el mar, ¿eh? Yo hace un año habría dicho, no, ¿por qué tendrías un paleta como un base que no tiene sentido en una paleta? Pero luego veo obras como Cefarré, de artistas que de verdad al turquesa le sacan un brillo a las obras que es otro nivel, y sobre todo en algunos contrastes de obra. Así que sí, es un color inusual, pero sí creo que en una paleta es muy rico porque está a término medio entre los verdes y los azules, sigue siendo apastelado, así que es intenso, pero no digamos como un talo, sino como un color talo. Abajo, porque así no mancharé. Pero el orden sería ahora los azules, ¿eh? Tinta neutra. Súper oscuro, porque lleva negro. Pues como no tengo negro, no uso nunca el negro en la paleta, ¿eh? Para mí el más oscuro es el marrón bandic, aquí, el que suelo usar. Entonces aquí he decidido incorporarlo, por si necesito un poco más de fuerza y de oscuridad. Y un tono gris. Y este también, para en contraste con el tinta neutra, también nos serviría el gris de Paint. También me encanta, ¿eh? La verdad que no sabía cuál de los dos escoger. Pero bueno, me decanté por el tinta neutra porque tiende más al violeta y es un poco más cálido. Yo tengo una cápsula de color en mi Instagram haciendo como una explicación muy breve pero muy, muy puntual sobre la tinta neutra.
Y sí creo que es un color muy especial. Es más versátil que el gris de Paint, pero al mismo tiempo puede ser un poquitito más complejo de trabajar. Ciertamente tiende al violeta, así que cuando lo mezclas con cálidos es exquisito, cuando lo mezclas con azul es igual. Pero el gris de Paint, tal vez al ser un poquitito menos intenso o menos oscuro, te permite ir haciendo transiciones. Bueno, es que todo va a depender de cómo pintes también. Yo a mis alumnas y a mis alumnos les sugeriría gris de Paint. Si vas a trabajar con tinta neutra o si lo vas a añadir en una paleta, si yo hiciera un video para mis alumnas y mis alumnos, probablemente les diría vamos con gris de Paint y cuando tengas un dominio de tu paleta suficientemente asertivo, pasemos a la tinta neutra. Ron Van Dyck. Me encanta este oscuro porque es muy cálido, es una mezcla de marrones. La otra opción al marrón Van Dyck sería el color sepia, ¿de acuerdo? El sepia también lo tengo por ahí. Me decanté por tener el marrón Van Dyck, aquí también lo tengo. Cuestión de probar los tonos, gustos personales y entre los dos que sean más parecidos, pues oye, elegir uno. Un poquitito más neutro, más... baja el tono, tiende más hacia el negro, pero igual es un color precioso en combinación con todos los colores súper vivaces que tiene del otro lado de la paleta, sería joya. Sí me gusta mucho que el Van Dyck tiende, a medida que se va lavando, va revelando unos subtonos, no sé si la palabra es rojizos, pero definitivamente tiende a una calidez muy especial. Yo igual elegiría el Van Dyck. Sombra tostada. Me gusta cuando el color está fresquito, que no está seco. Sombra tostada. Bueno, imprescindible. Te diré otra cosa. Aquí tengo el sombra tostada y el sombra natural. Y aquí solo el sombra tostada. Porque simplemente me di cuenta de que el sombra natural no lo uso tanto. Y el sombra tostada me gusta más. Es como más rojizo y un poco más cálido que el sombra natural. Si tienes el Van Dyck, tal vez no sea necesario porque entre el sombra tostada y el Van Dyck puedes aproximarte a ese tipo de tonalidades. Así que está súper bien. Ocre amarillo, imprescindible, nos da mucha luz. Podemos darle un uso parecido al amarillo Nápoles, pero pues con más consistencia. Este es el color pues imprescindible en las arenas de playas, incluso para dar luces en algunas zonas de los edificios, donde les pueda dar luz del sol bajo. Tienes ocre amarillo o siena así blanco, prescindiría del amarillo de Nápoles. El siena tostada, también muy, muy bueno este, más clarito que el sombra tostada y rojizo para rocas, para añadir sombras y oscuridad en las nubes. El siena tostada es un color que yo siempre digo es como caramelo, a mí me encanta porque es un color ocre, pero es rico, es muy dulce, bueno, mi hija se llama Siena porque tengo una relación particular con ese color y ciertamente hace falta porque es un color oscuro, o no sé si oscuro, no es el término porque en tono no es oscuro, pero en las valoraciones de colores tierra es lumínico, creo que hace falta sí o sí, ya sea en una paleta limitada o en una de viaje, en cualquier paleta debiese haber un Siena así como un ultramar. Vamos con el verde oro, me encanta el verde oro, cuando hago tonos de vegetación claritos, luego al mezclarlo con otros tonos queda muy brillante, muy claro, muy vibrante, tirando amarillento. Yo particularmente amo el verde oro, a mis ojos viene a ser como el verde de los quinacridona y hablo un poco de eso en esta clase de la paleta perfecta que subí recientemente a mi Patreon. El verde oro es un color que aporta luminosidad, que es muy especial, no es el típico verde estandarizado que hay que elevar con amarillo y tiende a volverse demasiado plástico, pero sigue siendo muy muy iluminado, de verdad que es un color que siempre sí o sí suma. Verde salvia o verde vejiga, sap green, como queráis llamarlo, muy bueno para árboles también, ya te digo que este no lo tenía aquí, el verde oro sí, que lo tenía. Ya podemos salir del paso, obviamente, con otros verdes añadiéndole siena tostada, por ejemplo, se oscurecen, pero claro, entonces pierden un poco el brillo, ¿no? La vibración personal de cada color. Y este verde es muy bonito también. Es un esencial porque es un color muy orgánico. Yo siento que es un verde que podemos encontrar en varias hojas o en la naturaleza, en las plantas, en los árboles, sin necesidad de armarlo tanto. Y es versátil precisamente por sus mezclas, así que está súper bien. Verde hooker.
Me encanta el verde Hooker, es el que yo sustituyo por el con verde este esmeralda, súper esmeralda, intenso yo me para vegetación, mezclado con algún otro, vegetación intensa o cuando los barcos son verdes, para mezclar con azules o turquesas para el mar también nos puede servir. Pero este es un tono que uso mucho también cuando hago barcos, ¿eh? Turquesa phtalo. Este tiñe mucho, ¿eh? Y para el mar lo suelo usar bastante. Es uno de los colores más hermosos que tiene Daniel Smith, porque cuando está oscuro se ve como un azul phtalo común, y cuando vas bajando el tono tiene esa tendencia turquesa, que en combinación al otro turquesa que ella aplicaba, precisamente para mares, para cielos, joya, joya de color. Pienso lo mismo que con el otro turquesa, tal vez es algo que me pasa con los turquesas. No creo que sea un color indispensable, puede ser un color raro, pero vaya que suma tenerlo en la paleta. El azul maya. Este azul maya aquí no está. Nueva incorporación también. Decidí ponerlo porque tiene un tono muy particular que se puede lograr con otras mezclas, pero no llegas a darle su brillo, ¿eh?, característico. Sería un poco parecido a lo que sería el azul Prusia. Este es otro color precioso del catálogo de esta marca. Yo aquí sí me detendría un poco, porque si tienes talo turquesa, tienes verdes, tienes incluso la tinta neutra del Van Dyke, puedes aproximarte en mezclas de ese color y tal vez habría aprovechado algo más versátil, yo hablando por mí. Y tal vez incluso habría puesto el azul de Prusia, porque el azul de Prusia tiene esa potencia de que cuando está en su máxima intensidad parece casi negro. Es por algo en la historia del arte, habría que darle casi que todo un video al azul de Prusia y a las magníficas posibilidades que ofrece. Así que el azul maya es precioso, ¿eh? No, pero no sé si ya teniendo estas otras opciones de turquesa necesitaría una tercera opción. Tal vez esto se adecua mucho a los motivos que ella pinta y que, bueno, obvio que sí, pues sí es su paleta, no es una opción que yo sugeriría. Tal vez haría una paleta aparte de colores muy especiales. Si vamos a hablar de Daniel Smith propiamente como marca, esta marca tiene una serie de colores que no existen en ninguna otra parte del mercado, y yo tendría como mi paleta esencial, indispensable de Daniel Smith, y mi paleta de colores especiales de Daniel Smith, y sería como la paleta joya, la paleta tesoro, e iría jugando un poco, configurando entre las dos, porque igual son bastante portables y puedes tener una paletita así chica en la mochila, pues puedes tener otra. El azul ultramar, y vamos terminando. Yo elijo el, bueno, qué brillo, qué decir del azul ultramar. Es un azul potente, eléctrico, para mares. Yo elijo el francés, el ultramar francés, porque tiene un tono ligeramente cálido, más cálido que el otro. Realmente es muy poca diferencia, es un poco parecido a lo que nos pasa con el carmín y el alizarin crimson, cuestión de gustos. Tan subvalorado, lo digo. No porque la gente no lo ocupe, se ocupa muchísimo, solo es precioso, para mezclas es precioso, granula precioso, crea combinaciones de granulación, es que qué color tan mágico. Pero el azul ultramar, pensemos que desde el momento que existe es como un azul color gema, es un color que brilla por sí mismo. Yo cada vez que ocupo azul ultramar es como si se me abrieran los ojos a la luz, porque nunca me deja de sorprender, siento que es como una gema azul, es un zafiro derritiéndose en el papel. O alto. Este también pues nos puede servir para el mar, pero es más ya para el cielo y para mezclar con amarillos, crear verdes para la zona superior del cielo, que es más oscura que la zona de abajo, pues perfecto, ¿eh? Y por último el azul cerúleo, un azul más celeste, siempre viene bien. Este es muy transparente. Este también, el azul cerúleo aquí no lo tengo, pero aquí ya decidí incorporarlo porque yo lo uso poco, pero bueno. Está sumando el azul cerúleo y tal vez este es el color del que menos estoy de acuerdo. Creo que el azul cerúleo es un color muy débil, bueno, o transparente en todo caso. Pero para ser transparente, no es lumínico. Es un color ligeramente inestable. Sí es cierto que puedes pasar a transiciones muy suaves con este azul, pero necesitas ocupar mucho cerúleo para igualar la potencia de un talocina, por ejemplo, si vienes bajando el tono. Ella misma dice acá que no lo tenía en su paleta anterior y que ahora, aunque no lo use mucho, igual está sumando. Yo no,
no habría sido mi primera opción. Habría sumado un azul de prusia. Ella igual dice que en su canal tiene otros videos donde habla de algunas mezclas, así que obviamente vayan a su canal, el canal de Claudia Llovera es un canal referente para todas las personas que consumimos y hacemos video contenido en español. Yo creo que si estás buscando canales responsables donde te enseñen acuarela de una forma pues estructurada y seria, yo definitivamente diría este es uno de los sitios que puedes ver. Me responsabilizo mucho de las recomendaciones que hago porque a mí me gusta también en mis propias clases ser muy asertiva y asegurarme de que la información que estoy dando pues es verídica y se comprueba en mi obra y en la forma de enseñar y todo. Recordemos que la acuarela se puso de moda y hay mucho contenido libre que no necesariamente apunta a la profesionalidad, que es lo que sí puedes encontrar en el formato de Claudia Llovera. Hablando propiamente de su paleta, con la mayoría de colores estoy de acuerdo, pero sí hay algunas configuraciones que habrían marcado significativamente la diferencia. En todo caso, la respuesta a esto es que cada artista utiliza los colores que se adecuan a lo que quiere pintar. No quiere decir que la paleta de ella sea la que le tiene que funcionar a todo el mundo, ni que las sugerencias que yo te haga te tienen que funcionar a ti. Y lo importante es siempre ir experimentando y probando, entendiendo las perspectivas de los diferentes artistas y las diferentes artistas para ver qué es lo que puede acomodarte más. Eso siempre como desde el respeto. Claudia tiene un video súper bueno analizando dos pinturas de artistas distintos. Si no me equivoco, fue en torno a un festival que se organizó donde estos artistas pues hicieron como una misma escena, pero son dos pinturas totalmente distintas. Y me parece un buen refuerzo a este tipo de contenido que yo te estoy diciendo porque te lleva a analizar desde fondo, desde los colores que ocupa un artista hasta cómo los sitúa en el lienzo y por qué le hacen sentido. Así que eso, quiero agradecerle a Claudia por la buena onda, por haberme respondido el mail. Yo le conté que iba a hacer este video. Gracias a ustedes por verlo. Déjame tus comentarios, qué te parece en la paleta que ella eligió. Hay algunos de estos colores que sean tus favoritos o cuáles no. Hagamos comunidad, finalmente para esto son estos videos. No solo para yo hablar sola, sino para que tú puedas irme diciendo qué vas pensando. No olvides seguirme por mis redes sociales. Y pues nos vemos pronto. Eso, chao.